Ay, me encanta hablar de cómo fuimos educados. Me encanta cómo están educando ahora a los niños. ¿Se acuerdan cuando éramos chavitos que jugábamos con piedras, con lodo, con palos, con tierra? Y a chingadazos nos agarraban. Y hoy a eso le dicen estimulación temprana. Yo tengo clasificadas varias frases a las que yo les llamo frases de colección. O sea, son de verdad las frases de antología. Y voy a ir diciendo algunas y estoy completamente seguro que todos se van a identificar con cada una de ellas. Voy a ir de menos a más. Esa famosa de... Ven acá, cabrón. Ven acá, ven acá, cabrón. Ven acá, ven acá, cabrón. Ven acá, cabrón. Ven acá, ven acá. Esta es una conversación para adultos, ¿eh? Y los niños no pueden opinar. Te callas. Puta, y lo peor es que te lo creías. O sea, creías que por ser niño eras un pendejo. Entonces, como te dolía lo que te acababan de decir, te entraba el sentimiento, te ponías a llorar. Uy, y cuando descubrían que estabas llorando. Otra gran frase de colección. ¿Ah, estás llorando? ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? ¿Quieres que te dé un buen motivo para llorar de verdad? ¿Eso quieres? ¿Eh? ¿Quieres un buen motivo? Y además, esta frase no nos la decían así como... No, esta frase tiene coreografía. Esta frase tiene puesta en escena, claro. O sea, ¿cómo sería la coreografía? Uno, dos, tres, cuatro. Movimiento de cabeza que detecta que un niño está llorando. Cinco, seis, siete, ocho. Paso amenazante con finta madreadora. Prevenida, mano derecha. Uno, dos, tres, cuatro. Mano a la cintura. Cinco, seis, siete, ocho. Sacada de cinturón con la siguiente frase. Yo te voy a dar un buen motivo para que llores de verdad, chacho cabrón este. Y nos tenían prohibido llorar. ¿Se acuerdan? Nuestra generación, cuando éramos chavos, nos tenían prohibido. No llore, cabrón. No llore. Guardes esas pinches lágrimas pa' cuando yo me muera. Pues claro. Por eso relacionamos llorar con ser niños. Y luego ser niños con ser pendejos. Y no, ¿eh? La infancia no se trata de vivir todo el día escondido atrás de un sofá para que nadie te grite y para que nadie te pegue y para que nadie te maltrate y para que nadie te haga sentir... No. Oigan, la infancia debería de ser como un éxtasis. Así como si le estuvieras haciendo el amor a Angelina Jolie. Y no como si te la mamara Carmen Salinas. Puta, qué imagen, ¿verdad? Si no, puta, y ustedes están comiendo, perdón. Además, les apuesto el carro que traigo allá afuera a que lo primerito que te dice Carmen acabando el numerito es: ¿ya fuiste a ver Aventurera? Y qué curioso, ¿no? Como dice mi ídolo Woody Allen, qué curioso que se le diga sexo oral a la práctica sexual en la que menos se puede hablar. A menos que seas ventríloco. Luego había algo que me divertía muchísimo. O sea, de verdad, me sentaba mi papá, se ponía a ver mis calificaciones y empezaba el cabrón. A ver, cabrón, ¿por qué así habla este cabrón, no? ¿Por qué reprobaste biología, eh? No, y no me digas no sé, porque te va peor. Quiero que me contestes y me respondas con el idioma y con el lenguaje que te he enseñado en esta mi pinche casa, en este mi hogar. ¿Por qué reprobaste biología? Y me quedaba, puta, yo callado y de repente de la nada venía ¡mocos, cabrón! El primer cinturonazo y el segundo y el tercero. No, puta, y después de 20 con la hebilla. No mames. La mejor frase de colección que existe. Créeme que me dolió mucho más a mí que a ti, ¿eh?
pues me imagino que tu hemorragia es interna, cabrón. Sí, porque por afuera te ves a toda madre, ¿eh? Otra frase. Mira, hijito, es que a nosotros nadie nos enseña a ser papás. Pero cuando seas grande, me vas a entender. Y el día de mañana me lo vas... Hoy ya es el día de mañana. Ya soy papá y no saben qué ganas tengo de construirme y armarme una máquina del tiempo como la que tenía H.G. Wells para regresar a ese momento, a ese preciso instante de mi vida y decirle: ¡no mames! Suscríbete. 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 Suscríbete al canal de Comedy Central.